Madre mía, qué partida ha metido el Madrid hoy. No nos hemos quedado fuera de la Champions de milagro. Lo más importante en el fútbol son los goles. Y eso es lo que nos ha salvado. Porque el equipo alemán ha sido mejor en la eliminatoria que el Real Madrid. Por lo menos ha sabido a qué jugar y ha sido atrevido. El Madrid lo pasó muy mal en Alemania y hoy ha hecho el peor partido de la temporada de largo. Gracias a Dios, estamos en cuartos de final. Dentro vídeo. Cuando fue el sorteo y tocó el Leipzig, no sé si recordáis que os decía que en el club no era una eliminatoria, o sea, un equipo que gustase mucho. Se sabía de la fortaleza física, de la forma de presionar de este equipo, de la, del vigor que tiene arriba con Openda, con Sesco, con los dos de atrás, con Olmo y Simons. En fin, es un equipo solidario y, y que sabe a los que juega. Eh, Marco Ross eh, tiene muy, muy bien trabajado ese equipo en la presión, son auténticas pirañas, están todo el rato presionando y robando, eh, automatismos mmm, que llevan trabajando hace tiempo, juegan con ese 4-2-2-2, ese cuarteto en el centro del campo, ese cuadrado y los dos de arriba que ayudan siempre a los del centro, y es un equipo que además transiciona bien, y claro después está lo de siempre depende de lo acertados que puedan estar en punta no o bien Openda o Sesco no gracias a Dios no han estado todos los acertados que quisieran ellos el Madrid sufrió allí estaba advertido y Ancelotti pues <laughs> jugando en casa le ha dado un ataque de Simeone voy a contrarrestar pues lo que me sucedió allí Voy a tratar de que no transicionen de la misma manera y vamos a intentar jugar en función del rival. No, señor. El Madrid no hace eso. Es que el Madrid no sabe jugar así, cojones. No sabe. El Madrid, cualquier cosa que quieras hacer de ese tipo, tiene que ser a partir de tener el balón. Cuando hemos visto esa alineación que al principio hacíamos cábalas, eh, hostia, qué cosa más rara. Eh, va a dejar a Vinicius solo en punta, tal. no, era un 4-3-3. Los tres hombres del centro del campo, yo lo entiendo, con Joamení, con Ka, Camavinga con y con Gross, buscaba físico. Buscaba físico, pero es que el problema es que los alemanes son como balas y la presión que hacían, nos robaban el balón constantemente. Y el Madrid, cuando recuperaba el balón, no le duraba nada. El primer tiempo ha sido... Un completo desastre. Hemos perdido el balón continuamente. Ya en el principio del partido se veía que el Madrid salía timorato. Salía como a querer controlar una cosa parecida a lo de Valencia, con la diferencia que el pick aún robaba más de lo que nos robó y nos presionó el Valencia. Que también ahí eh, ya dimos nota de que no sé, igual el equipo está en ese valle que tienen todos los equipos y al Madrid le acaba de llegar ahora. Pues en el mes de, de febrero, principio de marzo, esperemos salir de él lo antes posible. Es muy posible que estemos en ese valle. Pero el partido que hemos hecho hoy, Virgen del Carmen, ha sido un completo desastre. Completamente, o sea, una, una distancia entre líneas tremenda, pero tremenda. No había manera de conectar. De que, te de que te vale jugar un 4-3-3 tres, tres, y los 3 de arriba no existían. No existían. Valverde, yo entiendo que lo quiera meter en banda en un momento dado porque es un hombre que ya ha jugado ahí, que te da cosas. Valverde, por cierto, ni se le ha visto en el partido. Baja Valverde al centro del campo. Es así. Inter todo, todo se genera en el centro del campo. Déjate de inventar. Y más en un partido como el de hoy. No puedes salir al campo con esa mentalidad conservadora. Sabes de sobra que el equipo contrario te va a presionar. Bien cross en el sentido de que es el que baja la base para ayudarte a sacar el balón, pero amigo, de verdad. Y no se puede jugar sin sin delantero, porque estás favoreciendo. Ya se vio el otro día contra el Valencia. Estos equipos que salen muy muy a presionar adelante, a robarte el balón. Si tú no juegas con un delantero, la línea defensiva del, del equipo que te está presionando se adelanta un montón porque no tiene a quién marcar. Y eso, quieras que no, empuja todo hacia tu campo y acabas jugando más en tu campo que en el campo rival. No, repito, no había nadie que conectase el centro del campo con los de arriba. Los de arriba perdidísimos, Bellingham, completamente fuera de lugar. En el segundo tiempo, cuando ha venido el cambio de, de Rodrigo por Camavinga, oye, por lo menos yo, cal, es que la verdad no lo he tenido claro, porque los jugadores estaban completamente desconectados y fuera del partido. El Madrid pasaba un 4-2-3-1 con un doble pivote hecho a Mení y, y, y Tony Cross, y los tres de arriba, es que Valverde, de verdad. Me he envenenado viendo a Valverde. Baja Valverde al medio del campo, que es un, un, una, un jugador que te puede ayudar <coughs> mucho en el tema de, de, de achicar espacios y de, y, y de ayudar en salida de balón también. Que no importa si empieza la jugada más abajo, porque es un tío que transiciona bien. Ni ha defendido, ni ha transicionado, ha estado fuera del, de, totalmente del partido, porque es que lleva mucho tiempo también sin jugar ahí. De verdad, ha sido un completo despropósito. No hemos tirado a puerta en todo el primer tiempo. El primer tiro a puerta es en el minuto 62. Y en el segundo tiempo, aunque hemos mejorado un pelín, hemos sufrido hasta el último minuto. Carvajal perdiendo balones en salida de balón. Nacho en el gol de ellos perdiendo la posición con un central que se había incorporado, con el Orban este. De verdad, es una cosa. Es que no ha salido ni, ni el tema de, oye, nos replegamos bien cerrado, oye, por lo menos haberte replegado bien juntito atrás para salir a la contra, pero es que ni eso, porque había unas distancias entre líneas que era una cosa increíble y el entrenador nunca ha sido capaz de corregirlo y los jugadores no han sabido interpretar pues, el sistema de hoy y el juego de hoy, no sé, entre que el equipo pues, posiblemente esté en un valle físico y que no han interpretado este tipo de cambios tácticos, pues, pues es que a esta altura de la temporada, los cambios tácticos ya los tenías que haber, o las probaturas, antes, ahora entras, mes de marzo, mes de abril, entras en la fase definitiva de la temporada, no puedes andar con estos cambios. Ha llegado el gol, gracias a Dios una jugada que es una jugada maravillosa, la corta cross ahí en la frontal del área, se la da a Bellingham, Bellingham demuestra a todo el mundo que es un jugador diferencial en muchos sentidos. Iba corriendo a toda velocidad con esa zancada que tiene con el balón y mirando las opciones que tenía en esa contra. Ha tenido, ha podido decidir cualquier otra cosa, ha... Ha podido eh, tomar otra decisión. Ha esperado, por cierto, vinía ha estado fenomenal porque le ha corrido la banda abierta para que los defensas alemanes tuvieran que estar pendientes de él y en el momento justo, ¡fom! Ha tirado una diagonal hacia adentro y Bellingham le ha dado un pase maravilloso, maravilloso en el momento justo. Muy bien, Cross en el corte el balón en la base, la transición de Bellingham y el pase es de un jugador. Tremendo. Y bueno, Vinicius, la verdad es que ha defini defini definido muy bien. Me cago en la leche. En tres minutos nos empatan el partido. Y os digo una cosa: es normal, porque lo lógico es que nos hubieran marcado antes. Porque el openda este y el sesco han fallado, las han fallado de todos los colores. O las ha fallado de todos los colores. Y en el partido de ida, os recuerdo que Lunin hizo ocho o nueve paradas, pero de, de las cuales más de la mitad fueron decisivas. El Real Madrid no puede jugar sin delantero centro. Se acabó. En este momento no puede jugar sin delantero centro. Para mí. Para mí. Porque estás ayudando al equipo rival. No tiene ninguna referencia que marcar. Es una maravilla. Vamos a adelantar el equipo. Vamos a presionar al Madrid, que le cuesta. Cuando lo presionan, le cuesta. Y ya está. Coño, si tienes un problema de salida de balón porque no eres capaz de conectar con el, eh, la defensa, con el centro del campo, el centro del campo con la delantera, porque hay una distancia entre líneas tremenda y demás, coño, por lo menos tengo un tío como José Lu arriba, que en un momento dado, si estás agobiado, puedes colgar un balón, el tío te la para, la baja, y o bien se la juega a él o espera a que, llegue, a que lleguen los compañeros y toca un lado a otro. El fútbol de toda la vida, que en algunos momentos... También funciona. ¿O qué se creen ustedes los entrenadores? ¿Que está hay cosas por inventar en el fútbol? ¿O qué? Hombre, siempre hay matices y siempre hay, digamos, sistemas que, que implementar o que o, o darle una vuelta de torque. Está todo inventado, ¿eh? Porque al final tú tienes que jugar en relación a los jugadores que tienes. Eso sí. Hoy nos hemos salvado de una buena. ¿eh? Y espero que esto le eh, valga al equipo y sobre todo a Ancelotti para darse cuenta de ciertas cosas. Es verdad, es verdad, repito, empezábamos el vídeo con eso, que el Leipzig es más equipo de lo que la gente se cree. Y es un equipo muy muy incómodo, que repito, el Madrid, el Madrid y otros equipos nada de eso que había muchos por ahí que lo veían como una cenicienta. Ojo con este equipo. Y estoy seguro que lo hubiera puesto en problemas a, a otros equipos también. Pero si llegan a tener a un delantero que esté acertado, el Madrid no estaba en cuartos de final. <coughs> Gracias a Dios, no ha sido así. Nacho, que se lo haga mirar. ¿eh? Y Carvajal, que está bien, últimamente lleva, lleva dos partidos perdiendo el balón y, y, y haciendo unas cosas más raras que el demonio. Hoy Rüdiger también ha estado bien, nos ha salvado de varias, pero el resto no me ha gustado. Y lo relaciono con que no es algo puntual. Creo que llevamos unos partidos algo bajos y es posiblemente porque estamos entrando en ese en ese valle. Esperemos salir de él lo antes posible. En fin, el fútbol es así. Oye, para ganar también hay que sufrir. A veces y hemos visto que el Madrid no ha, ha ganado más de una Champions donde anteriormente en partidos anteriores había sufrido incluso se habría clasificado en la frase de grupos de casualidad. Esperemos que este sea el partido malo de la Champions de este año. Estamos en cuartos que es lo que importa. A la Madrid.